gusto saludar y presentar las noticias del gobierno de la ciudad. Hoy es miércoles y estos son nuestros titulares. Cuatro colegios recibirán recursos para su construcción. El proyecto fue sustentado por la Secretaría de Educación e Infraestructura y aprobado por el OCAD. Asamblea de Andi contó con presencia del director nacional. Alianzas público-privadas, economía e inversiones fueron temas principales. Quejas de Crediuno y telefonía celular son frecuentes en Casa del Consumidor. Capacitación y promoción de servicios en plan de acción de la Casa del Consumidor. Capacitación a agentes de tránsito inició la Secretaría de Movilidad. Por receso escolar se suspenden juegos intercolegiados. Las competencias volverán después de vacaciones. Inspección a obras de Villa Bolívar realizó el INDER. Los trabajos permitirán reactivar el parque. Política pública LGBTI será construida por componentes de los miembros de la mesa municipal recientemente elegida. Estas son las noticias del gobierno de la ciudad. Una muy buena noticia originado en las últimas horas en Villavicencio y tiene que ver precisamente con recursos asignados en el OCAD para cuatro planteles educativos. La Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Educación en conjunto estuvieron en el órgano colegiado de administración de los recursos de regalías del petróleo, logrando estos dineros para construir estos planteles educativos. Las escuelas de la vereda El Cairo, Alto, Bella Suiza, Barcelona, Lusitania y Villavicencio serán construidas totalmente nuevas con recursos de las regalías que se tramiten a través del órgano colegiado administrativo y decisión OCAD, cofinanciado por parte de Ecopetrol. Ricardo Augusto Martínez Hernández, secretario de Educación, indicó que el proyecto tendrá una inversión de 7.800 millones de pesos, de los cuales 4.800 millones provendrán de recursos de regalías y de Ecopetrol 3.000 millones de pesos. Los diseños se presentaron al proyecto OCAD, fueron elaborados mediante contrato de consultoría por parte de la Secretaría de Educación y contempla la construcción de ambientes escolares de dos niveles en las veredas Barcelona, Bella Suiza, Cairo Alto y un solo nivel en la vereda Lusitania. Para el Cairo Alto son cuatro aulas de sala de sistema, baterías sanitarias, cafetería, comedor, área de juegos, vivienda en el primer piso y en el segundo nivel la sala de profesores, enfermería, sala de lectura y mesa de juegos con un costo superior a los 2.100 millones de pesos. En Barcelona son cuatro aulas, sala de sistemas, baterías sanitarias, cafetería, comedor, área de juegos, vivienda en el primer piso. En el segundo nivel, sala de profesores, enfermería, sala de lectura y mesa de juegos con una inversión de 2.013 millones de pesos. Para Bella Suiza son cuatro aulas, sala de sistema, baterías sanitarias, cafetería, comedor, área de juegos y vivienda. En el segundo nivel, sala de profesores, enfermería, sala de lectura y mesa de juegos con una inversión superior a los 2.010 millones de pesos. Para la vereda Lusitania se hizo un presupuesto para cuatro aulas, sala de sistemas, batería sanitaria, cafetería, comedor, vivienda y un área de juegos en un solo nivel con una inversión de 1.182 millones de pesos. Alianzas público-privadas e inversión fueron los temas más destacados en la Asamblea Regional de la ANDI con la presencia del director nacional de la entidad, Bruce McMaster, en la capital del Meta. La Asociación Nacional de Industriales ANDI, el gremio económico más representativo de la plataforma productiva colombiana, cumplió en Villavicencio su Asamblea Anual de la Región Llanos Orientales. Durante el evento se presentó el informe de gestión de las actividades realizadas durante el año con base en la estructura de planeación estratégica. Dentro de la cual destacamos temáticas en materia de seguridad, temáticas en materia de infraestructura, del modelo de la tenencia de la tierra, tan crucial para nuestra región, y por último todo lo que tiene que ver con los encadenamientos productivos y su innovación es la vinculación del sector de la infraestructura. Como delegado del gobierno de la ciudad estuvo el secretario de Infraestructura Wilson López, quien maneja a la perfección los temas de vías y alianzas público-privadas. Ellos han estado muy pendientes del proceso de las alianzas público-privadas. Es un éxito que hoy tengamos dos alianzas público-privadas en el departamento del Meta y en especial en Villavicencio, una que es la vía Fundadores Chirajara y otra que es la vía las seis soluciones viales de Villavicencio, la doble calzada Casillas y la vía Puerto Gaitán Puente Arimena. Esas son inversiones cercanas a los 3.2 billones de pesos que van a dinamizar muchísimo la economía local.
Adicionalmente, se hizo un recorrido por las temáticas del orden nacional que impactan la competitividad del país. Dentro de ello se abordó el impacto tributario a nivel empresarial, donde se han encontrado tasas efectivas de tributación del orden del 68% en promedio, algunos sectores de la economía del 75%, donde se hace un llamado en ese sentido urgente de hacer una reforma tributaria que equipare el número de cotizantes y no concentrar y subir la cotización en las empresas y en los sectores de la economía que tradicionalmente han venido aportando. También se realizó un análisis de la ley anticontrabando en el que queda claro que la economía colombiana no puede tener ese tipo de incidencia en materia de mercancías ilegales. Por el contrario, el comercio debe enfatizar en la legalidad. Dos quejas puntuales presentan los consumidores en la ciudad de Villavicencio. En las dos primeras semanas de servicio de la Casa del Consumidor, las quejas puntuales son relacionadas con la prestación del servicio de celular, al igual que Credivalores o Crediuno. Hoy, precisamente en la asamblea de esta entidad, se conocieron estos detalles. Miembros del Consejo de Protección del Consumidor se reunieron en las últimas horas en su sede ubicada en el barrio La Grama. En la reunión destacaron los servicios de la entidad que aperturó en Villavicencio recientemente. Los servicios que prestamos en la casa es asesoría a las personas en temas de protección al consumidor. Todas las personas que sientan que de alguna manera han sido vulnerados sus derechos como consumidores de bienes o servicios, se pueden acercar aquí a la Casa del Consumidor para que reciban una asesoría jurídica en todo el tema del procedimiento que deben seguir, cómo hacer sus reclamaciones, ante quién deben hacerlo. Un promedio de 40 personas son atendidas en la Casa del Consumidor. Quejas contra Crediuno y telefonía celular son las más frecuentes en los primeros días de la entidad en esta ciudad. No hemos tenido constantes quejas en este campo. Las personas pues ya han interpuesto sus respectivas reclamaciones. Es, digamos, el conducto regular a seguir. Se le indica a las personas que siempre deben hacer una reclamación directa ante la entidad con la que tengan el inconveniente o la empresa con la que tengan el inconveniente. ¿Por qué? Porque es digamos, el conducto regular para que la empresa pueda responderle a su solicitud. Si ya la respuesta no es satisfactoria, entonces ya la persona podrá interponer la respectiva demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Hoy se cumplió una reunión con los miembros del Consejo Municipal de Protección al Consumidor y se presentó el plan de acción para lo que resta del presente año. En la reunión también se habló sobre los servicios que está ofertando esta entidad, tales como atención al consumidor y sobre todo la orientación, la capacitación de la entidad, entre otras. Para recibir todas las quejas y reclamos que las personas tengan sobre estos temas de bienes y servicios que se dan regularmente, pues cuando tenemos una relación comercial, cuando adquirimos un bien, cuando, por ejemplo, temas de garantías de productos, telecomunicaciones. En el Consejo de Protección del Consumidor tienen asiento 12 delegados. Una de las actividades es prestar asesoría a quienes se sienten afectados por la compra de algunos productos. Lo más importante son los primeros acuerdos de voluntades antes de empezar una demanda y evitar los procesos judiciales. Asimismo, prestar la capacitación a estudiantes, universitarios y comunidad en general. Los miembros del Consejo de Protección al Consumidor conocieron el plan de acción de la Casa del Consumidor en Villavicencio. Esto tiene que ver básicamente con la capacitación y la promulgación de los servicios de esta entidad. El plan de acción de la Casa del Consumidor presentado a los integrantes del Consejo que la conforman. Se destaca la capacitación a funcionarios, estudiantes de bachillerato, universitarios, así como comunidad en general, para que conozcan los servicios que esta entidad ofrece y los derechos que les asisten al comprar un bien o un servicio. A los comerciantes, a la academia, a las universidades, donde vamos a generalizar, a capacitar, a dar a conocer los derechos que tienen los consumidores en la ciudad de Villavicencio, empoderar a la sociedad de los mecanismos que tienen frente a los grandes productores, frente a los grandes comercializantes. En Villavicencio, solo dos ligas de consumidores existen en la actualidad y es por eso que se requiere formar más entidades que velen por los derechos de los ciudadanos. Aquí en Villavicencio tenemos cerca de 500.000 habitantes, por lo tanto la norma señala que por cada 100.000 habitantes deben haber dos ligas de consumidores y en el momento, en la actualidad, tenemos solamente dos. Ese es otro objetivo que tenemos en el plan de acción, de incrementar las ligas aquí en la ciudad de Villavicencio. Para los delegados del gobierno de la ciudad, hay temas puntuales en los cuales se deben abordar para mejorar las quejas, especialmente la telefonía celular. Esta empresa comercializa celulares. En el stand les coloca un precio y cuando las personas van a pagarlo en caja le
incrementan el IVA. Esta es una conducta que es violatoria de los derechos del consumidor porque así está estatuido en la ley 1503. Por lo tanto, vamos a empezar a hacerles una visita y aplicar los correctivos necesarios. En este caso, un proceso administrativo sancionatorio que de acuerdo al recaudo de pruebas veremos si son objeto o no de una sanción. En la Casa del Consumidor tienen ya delegación directa la Superintendencia de los Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Salud. Asimismo, otras organizaciones como Cámara de Comercio, FENALCO y la Veeduría de Consumidores. Hoy arrancan los cuartos de final de la Copa América, donde actúa Colombia. El equipo nacional jugará el próximo viernes a las 6:30 de la tarde. Todos los partidos de ahora en adelante van a ser a las 6:30 de la tarde en marco de este torneo. Después de estos anuncios, en segundos continuamos con más información. Súmate tú también a la Recreovía. Todos los domingos de 8 a 12 del día, entre la octava etapa de la Esperanza y el Parque de la Vida Cofrem, encontrarás un espacio ideal para la práctica deportiva, la recreación y la actividad física. Disfrutarás en familia con bici, patines, aeróbico, clases de rumba, trotando o en compañía de tu mascota, de un escenario creado por el gobierno de la ciudad para el buen aprovechamiento del tiempo libre de niños, jóvenes y adultos. Haz de tus domingos días saludables y seguros con la Recreovía. Invita el Instituto Municipal de Deporte y Recreación, INDER. En la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio, trabajamos para usted. Bueno, muchachos, que esta sea una noche bien bacana. ¡Ey, muchachos, vamos a seguirla, eh! Toma conciencia, en casa, alguien te espera. Secretaría de Movilidad, Gobierno de la Ciudad. Llevo muchos años en esta región y desde mi llegada vivo enamorado aquí. Gracias a la administración municipal, los artistas hemos tenido abierto el espacio y esto nos ha permitido acercarnos a la gente. En esta muestra individual los invito a conocer lo nuevo de mi trabajo, una serie llamada Guardianes. La banda de los integrantes del barrio San José. Operativo adelantado en las últimas horas en la ciudad de Buenos Aires. La forma en que estos delincuentes delinquían y cómo fue la... En cuestión de seguridad, ha mejorado más del 50%. Ya se puede transitar a cualquier hora de la noche. La gente respira tranquilidad. Se puede vivir más tranquilo. La Secretaría de Movilidad inició el ciclo de capacitación para los guardas o agentes de tránsito. La cátedra durará 5 semanas y asisten por lo menos 50 integrantes de esta entidad. Durante 5 semanas, los encargados de regular la movilidad en Villavicencio decidieron dedicar el turno de descanso para recibir diariamente las cátedras y los conversatorios en temas como actualizaciones en normatividad, alcoholemia, apartes judiciales sobre extralimitaciones u omisiones en sus funciones y también en derechos humanos. Se inician las capacitaciones que organizó el gobierno de la ciudad
con el fin de informar a los agentes y de toda la nueva normatividad que se venía realizando. Es un esfuerzo de la Alcaldía Municipal, de la Secretaría de Gobierno, para dar una capacitación con personas idóneas. Es de resaltar que son 60 horas, no es una capacitación de 4 horas o 2 días, sino son 60 horas que se van a dar casi durante 5 semanas. Y vienen en los turnos de los descanso del personal. Eso fue un acuerdo que se llegó con el personal de agentes de tránsito debido a que nosotros somos los más interesados en que ellos tengan todas las bases para poder empezar a educar al ciudadano. Los 31 agentes de tránsito y los miembros de la policía que hacen parte del convenio con el gobierno de la ciudad tendrán la cátedra de 60 horas sin afectar la movilidad de Villavicencio y evitar así posibles contratiempos en el desarrollo de las funciones que los guardas representan en las vías de la ciudad. Esta capacitación viene para 100 personas y esas 100 personas se van a dar en dos turnos. En el turno contrario al horario de trabajo, entonces con eso no vamos a afectar para nada la movilidad de Villavicencio. Las capacitaciones que inició la Secretaría de Movilidad culminarán el próximo 24 de julio. Durante la temporada de vacaciones de mitad de año, muchos estudiantes salen de vacaciones, o viajan, por eso los juegos intercolegiados volverán después de la jornada de receso escolar. El gobierno de la ciudad, a través del INDER, confirmó que con motivo del receso escolar fueron suspendidos los Juegos Intercolegiados Supérate 2015 que alcanzaron la primera fase en deportes de conjunto. Fabián Torres Carrillo, director del INDER, recordó que con los deportes de conjunto como fútbol, fútbol sala y baloncesto se inició una primera fase, teniendo en cuenta que de los 5.330 inscritos, 2.200 pertenecen a estas disciplinas. El funcionario indicó que una vez reingresen los estudiantes se retomará la programación de estas justas deportivas en diferentes escenarios de la ciudad. La Oficina de Gestión del Riesgo hace una recomendación muy especial a los habitantes de zonas de riesgo, orillas de caños y de los ríos para que tengan precaución durante estos días de lluvia. Después de estos anuncios institucionales, en segundos continuamos con más información. En la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio, trabajamos para usted. Bueno, muchachos, que esta sea una noche bien bacana. ¡Ey, muchachos, vamos a seguirla, Toma conciencia, en casa, alguien te espera. Secretaría de Movilidad, Gobierno de la Ciudad. Súmate tú también a la Recreo Vía. Todos los domingos de 8 a 12 del día, entre la octava etapa de la Esperanza y el Parque de la Vida Cofrem, encontrarás un espacio ideal para la práctica deportiva, la recreación y la actividad física. Disfrutarás en familia con bici, patines, aeróbico, clases de rumba, trotando o en compañía de tu mascota de un escenario creado por el gobierno de la ciudad para el buen aprovechamiento del tiempo libre de niños, jóvenes y adultos. Haz de tus domingos días saludables y seguros con la Recreo Vía. Invita el Instituto Municipal de Deporte y Recreación, INDER. Llevo muchos años en esta región y desde mi llegada vivo enamorado aquí. Gracias a la administración municipal, los artistas hemos tenido abierto el espacio y esto nos ha permitido acercarnos a la gente. En esta muestra individual los invito a conocer lo nuevo de mi trabajo, una serie llamada Guardianes. La policía
al desvertebrar la banda de los integrantes del barrio San José. Operativo adelantado en las últimas horas en la ciudad de Villavicencio. La forma en que estos delincuentes delinquían y cómo fue la... En cuestión de seguridad, ha mejorado más del 50%. Ya se puede transitar a cualquier hora de la noche. La gente respira tranquilidad. Se puede vivir más tranquilo. En las últimas horas, el Instituto Municipal de Recreación Inder, a través de su director, visitó las obras de remodelación que se están efectuando por estos días al complejo de Villa Bolívar. Recordemos que allí se presentaron actos de vandalismo donde los asistentes dañaron parte del mobiliario que está siendo reparado. El director del INDER, Fabián Torres Carrillo, realizó una visita de inspección por las obras de mejoramiento del Parque Villa Bolívar. Y una instrucción del doctor Juan Guillermo Zuluaga, alcalde de la ciudad, una situación que se estaba presentando aquí en el Parque Complejo Deportivo Villa Bolívar, con algunas situaciones en el equipamiento que estaba incluido en este parque. Hoy, con la interventoría, con el contratista, con la comunidad, con la Junta de Acción Comunal, hemos hecho un recorrido por diferentes puntos donde se está haciendo el mejoramiento y nuevamente el arreglo de los diferentes puntos que estaban deteriorados, como el tema del polideportivo, como los juegos de gimnasio biosaludable, la misma cancha sintética. La idea es ponerlo completamente nuevo. De igual manera, la comunidad del sector también envió un mensaje de invitación para que todos los visitantes cuiden el parque. Yo invito a toda la comunidad, especial a los del Villa Bolívar, a que cuidemos este parque tan hermoso que nos dio el señor alcalde y en especial la cancha sintética, que es algo muy valioso que nosotros tenemos, y recomendarle a la comunidad que cuando vengan a jugar la cuidemos. ¿En qué sentido? En no entrar a jugar con guayos, que dejemos la cancha limpia, que en este momento se observan las cositas, lo que es los parques de biodegradables, los parques infantiles, la cancha de micro se nos ha ido dañando precisamente porque no tenemos sentido de pertenencia. Entonces le pedimos el favor encarecidamente a la comunidad de Villavicencio, cuando vengan a jugar acá, que hagan esto a conciencia. En los próximos días serán entregadas en su totalidad las obras de mejoramiento. Fueron elegidos los 5 miembros principales de la comunidad LGTBI. Estos integrantes tendrán a cargo la formulación de la política pública de esta agremiación que ya está creciendo en la ciudad de Villavicencio. La comunidad LGBTI de Villavicencio participó en la primera jornada de elecciones de sus representantes ante la mesa municipal. El proceso transcurrió en un ambiente de camaradería, obviamente, como estuvieron delegados de la personería municipal, de la registraduría, la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Metropolitana también estuvo acompañándonos, y la Secretaría de Gestión Social, obviamente. Para algunos fue una buena votación para ser la primera vez que participan en elecciones de su comunidad. Para otros es incomprensible que la comunidad responda más a los llamados de eventos como fiestas y carnavales y no a la elección de sus representantes. Es que eso es algo muy contradictorio, que así sea mi propia comunidad. Cuando uno llama a la comunidad a fiesta, farra, festejo, folclor y carnaval, todo mundo sale. Pero la gente no alcanza a imaginar estos procesos que parecen sencillos y parecen simples, pero por una simpleza o por una sencillez es lo que va situando la comunidad, le va dando el empoderamiento y le va dando la articulación con las diferentes instituciones. Para participar en las elecciones se inscribieron un total de 387 integrantes de la comunidad LGBTI y finalmente 157 asistieron a las urnas. La verdad, me parece fabuloso, es la primera vez en Villavicencio que se hace un trabajo de estos. Es la primera vez que el municipio, en cabeza del alcalde, nos permite participar de esto. Y pues para haber sido la primera vez y no tener experiencia, me parece que fue fabuloso. Las integrantes de la comunidad transgénero son quizás las más entusiasmadas con el trabajo que se realizará a través de la mesa municipal, pues les permitirá cambiar el paradigma que sobre ellas se tiene. Estoy muy orgullosa de las chicas trans, me apoyaron 94 chicas. Y pues la verdad, pues se viene una responsabilidad muy fuerte.
ya que de pronto estamos buscando, digamos, la problemática y cambiar ese estereotipo y paradigma que tienen acerca de nosotras las chicas trans, que es sobre que somos chicas conflictivas, que somos chicas agresivas, y también cambiar ese estigma y ese estereotipo de que somos o trabajadoras sexuales o que somos estilistas. Entonces, como cambiar un poco esos conceptos que tiene, digamos, la comunidad acerca de nosotras las chicas trans. El trabajo que se realizará les permitirá socializar y hacer valer sus derechos a través de una política pública. Eso es construir ciudad, hacer villas de una Villavicencio más incluyente. Tenemos un trabajo muy importante que hacer de ahora en adelante, de la mano con la Secretaría Técnica, como lo ordena el decreto, y pues esperar la línea base, hacer todo el instrumento para recoger todas las inquietudes, todas las problemáticas que tiene nuestra comunidad. Candy Bar fue elegido como el sitio de homosocialización que participará activamente en la mesa municipal. El informativo Villavicencio 24 horas se emite de lunes a viernes en los horarios acostumbrados a través de los sistemas de cable operadores, también las redes sociales. Y para mayor información usted puede visitar nuestra página www.villavicencio.gob.co. Muy amables por estar con nosotros.